Bueno, el estándar siempre debe ser alto en un equipo como el nuestro. Y luego las cosas salen o no salen, ¿no? Pero creo que lo más importante es seguir en la dinámica que llevamos, que es buena, de los dos últimos partidos, de aprender de errores, de reconocer lo que todavía podemos mejorar, lo que aún estamos en el camino y de lo que estamos contentos, ¿no? Y bien, en esa dinámica que creo que es buena y el equipo pues se nota en la pista, en los entrenamientos, que vamos encontrando, ¿no? El camino. Creo que para nosotros ahora cada partido es muy importante y tenemos que ir partido a partido, aunque suene muy atópico, y evidentemente nos vendría muy bien ganar para seguir en la pomada, en lo alto, en soñar, y lo mismo que dije en Zaragoza, para seguir creyendo que los sueños se pueden cumplir, ¿no? Bien, sabemos que el grupo está muy complicado y que cada partido cuenta, y que ganar fuera de casa, pues como le pasó a Esquillo en Miskolc, pues es muy complicado. Siempre Francia es difícil, siempre son duros, siempre hay un gran ambiente. Bueno, venimos de un muy buen trabajo en Zaragoza, creo, respecto a eso, en cuanto a presión ambiental y a seguir, ¿no? Con la concentración y la ejecución, ¿no? De las cosas, de los espacios que queremos, del timing que queremos, dónde debemos estar en cada momento, reconocer cada compañera dónde está, cuando metemos el balón dentro, dónde tenemos que ir. Bueno, pues esto, seguir con la concentración correcta. Sí, tiene jugadoras con experiencia, jugadoras que a mí me gustan mucho, y que siempre tengo un ojo, ¿no?, a ver qué están haciendo, porque al final tienes cuando estás en este negocio quieres ver lo que hacen las jugadoras que te gustan, y es un muy buen equipo con una entrenadora que está haciendo un muy buen trabajo, que creo que es el futuro del baloncesto francés seguramente, y con jugadoras que son futuro también de baloncesto francés, y jugadoras como Harmon, como Margarity, como Laura, que las conocemos muy bien, ¿no?, que evidentemente hacen un grupo duro, Cherie físico y siempre difícil aquí en Landes.